El director italiano Riccardo Muti será el encargado de dirigir la Filarmónica de Viena en el tradicional concierto de Año Nuevo. No es su primera vez, la de 2018 será la quinta ocasión que toma la batuta de los filarmónicos vieneses el 1 de enero y pese a que en 2004 decidió no volver a hacerlo más, asegura que cedió por las insistentes peticiones de la nueva directiva de la Filarmónica. Asimismo desveló que el programa de este año contiene 7 piezas inéditas en este concierto, entre ellas 5 de la familia de los Strauss, cuyo repertorio califica de inmenso y casi infinito. La dinastía Strauss estaba compuesta por varios compositores, siendo los más importantes Johann Strauss padre e hijo, así como Joseph Strauss, un hermano de Johann Strauss hijo. El actual director musical de la Orquesta Sinfónica de Chicago también destacó el fuerte vínculo cultural entre su Nápoles natal y Viena, dos ciudades, dijo, que durante siglos fueron de las capitales más importantes de Europa. Con motivo del concierto de Año Nuevo 2018, los filarmónicos de Viena donarán 100.000 euros para fines benéficos, entre ellos 25.000 para ayudar a refugiados.